Ya de inmediato aquí tenemos la pata para la mesa. Aquí le vamos a hacer el hueco o caja, lo que se le llama, por ambos lados. Las patitas ya se les pasó la moldura, redondeado acá al fondo, igual de inmediato le ensamblamos aquí con la ayuda de la cola blancola. Siempre es muy indispensable para que tenga mejor resistencia. Y aquí le ponemos la prensa para ponerle los pasadores. Limpiamos bien la cola. Siguiendo con el armado, tenemos aquí el otro costado. Siempre poniéndole colita para que nos dé mejor resistencia. Inmediato tenemos ya listo el tablero que va a ir sobre la mesa. Este lo ubicamos ahí. Pero antes de nada le vamos a poner la blancola para que nos quede seguro. Centramos para que quede centrado con la ayuda del flexómetro. Tiene que tener cuatro clavos de pulgada y media. Ahí tenemos la mesa lista para seguir acabándola. Antes de nada le ponemos para protegerla de la polilla, y ahí sí ya le ponemos la laca lista.